Chicos, estamos aquí otro día más en otro vídeo de mini fútbol. Yo soy Mini Kaiser Gas y chicos, ha salido la nueva imagen del nuevo pase de temporada que se va a llamar Total Football. Va a aparecer el 11 de agosto y ojito porque viene con sorpresita incluida. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este vídeo, chicos? Vamos a hablar de los tres jugadores que aparecen en este nuevo gol pass. Vamos a ver las estadísticas de uno de los legendarios que entra en este parche junto con el otro legendario que entró en el último parche, porque ojito, hay uno de ellos que come en la misma mesa que el señor Lionel Messi dentro del juego, no en la vida real. Y bueno, sin enrollarme más, me voy a venir por aquí. ¿Qué nos vamos a encontrar, chicos? Tres jugadores, dos de ellos casi seguro míticos, al menos uno de ellos 100%, porque ya lo hemos visto, que es el señor Snowflake, equivale a Ronald Koeman en la vida real, y yo creo que va a ser el encargado de aparecer en el Free Pass, ¿vale? Así que la gente que no tenga un jugador mítico, es posible que en este pase podáis desbloquear a uno de ellos, ¿vale? Yo inclusive, porque es un jugador que no tengo, así que de los tres que hay, la verdad, yo me llevo un 10 porque no tengo ninguno. Pero bueno, el segundo jugador que tenemos por aquí es al señor Johan Cruyff, que en el juego no vamos a saber cómo se llama hasta que no aparezca. Y la verdad es que tengo ganitas de ver sus estadísticas, porque casi seguro que come en la misma mesa que el señor Diego Armando Maradona. Luego tenemos a otro jugador que ya entró en el parche anterior junto con su compi de Tank. Tenemos al señor Prince, ¿vale? Que equivale a Anthony Griezmann y que es un auténtico crack en estadísticas, y ahora os las voy a enseñar, ¿vale? Por lo que vemos en la imagen, chavales, la verdad, yo bastante contento porque son jugadores que no tengo ninguno. Tenemos un jugador nuevo que, la verdad, pues muchos de nosotros sabíamos que con el tiempo aparecería, pero no sabíamos cuándo. Así que solo nos falta ver si nos van a implementar algo nuevo, dos torneos, una nueva modalidad de juego, si vamos a poder hacer algo entre nosotros, no sé. Tengo la expectativa mucho más alta que solo un jugador mítico, y la verdad es que tengo ganitas de ver con qué nos pueden sorprender. Una vez visto esto, chicos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nos vamos a venir por aquí, ¿vale? Yo os voy a enseñar que tanto el señor Prince como el señor Lukaku son dos jugadores que pueden aparecer en la Legend. Como estáis viendo aquí, nuestro compi Diego pues ha tenido la suerte de conseguirlo. Bueno, Diego es de la vieja escuela, es un auténtico crack. Como estáis viendo, pues le sobran los millones de monedas. Y luego aquí tenemos a nuestro compi Franco, que también ha tenido un por tres de este señor Romero Lukaku, llamado en el juego The Tank, que ahora os enseñaré las estadísticas. Y la verdad es que no sabemos si lo ha conseguido, espero que sí, porque merece la pena. Y la verdad, chavales, dos jugadores que aparecen en la Legend que se unen a todos los que ya aparecían de por sí. Ya tenemos pues un abanico más amplio de que tengamos más oportunidades de que nos aparezcan, ¿vale? Una vez visto esto, vamos a ver las estadísticas de estos dos últimos jugadores, ¿vale? Aquí tenemos al señor Prince, ¿vale? Que aunque no tengamos traducido lo que significa, imagino que lo sabemos, y si no, pues sacamos a nuestro compi Lukaku y así lo sabemos 100%, ¿vale? Vemos que en tiro no es un tiro espectacular, pero es un tiro bastante decente, ¿vale? Voy a poner un poquito más para aquí para que no me tape la cara. Luego vemos que tenemos el pase, que bueno, siendo un delantero tampoco nos hace mucha falta. Un sprint que es una auténtica locura, 49 de sprint al nivel 1 y con una media de 39. Luego tenemos pues lo que sería la entrada, que bueno, tampoco nos va a ayudar mucho. Y luego tendríamos lo que es el aguante, que aquí me preocupa un poquito más, porque como vemos, el aguante es un poquito más bajo de lo normal. Pero bueno, habrá que verlo. Tiene que ser un tipo Azulay, un tipo Dave también, que tiene mucha velocidad. Bueno, Dave no, un tipo Azulay que tiene mucha arrancada, pero luego pues encoge un poquito porque le falta un poquito de aguante. Pero ojito, porque me parece espectacular y gráficamente es la hostia, chicos, es que es la hostia, ¿no? Luego tenemos al señor The Tank, ¿vale? Equivalente al señor Romero Lukaku. Bueno, al menos hemos pensado que podría ser él. Tiene un parecido bastante razonable, juega de delantero, va a tener una media en este caso de 36, ¿vale? No de 39, de 36. Y la verdad es que, chicos, tiene un buen tiro, como ya sabéis, Lukaku tiene un buen aguante, es un tanque, por eso el nombre. Y la verdad es que tengo ganas de probar a los dos jugadores. Ojalá no tarden mucho en aparecerme y poder traerlos aquí en el canal. Así que, chavales,
un vídeo cortito, un vídeo que no me quiero explayar mucho, un vídeo que quiero ir al grano, un vídeo en el que quiero enseñaros lo que había aparecido hasta ahora. Y la verdad, cuando aparezca el Gold Pass completo, no preocuparos porque tendréis, como siempre, toda la información necesaria que aparezca. Y en todo lo que os pueda ayudar, chavales, pues ya sabéis, me podéis dejar un comentario, podéis dejar un like si os gusta lo que traemos de minifútbol. Y chicos, que no me quiero enrollar más, un beso enorme, espero que tengáis una buena semana y nos vemos cuando en el próximo vídeo. Adiós. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong, I won't stop to the top, so you better back off.